día que hice mi primera comunión, pasé llorando mucho tiempo. Ni Benito, ni Simón, ni Salomón, mis padrinos, como yo los llamaba, vinieron a la iglesia conmigo. Yo no comprendía por qué se quedaron en la terraza esperándome. Simón era el más amigo de mi padre. Procedía de un puerto del Mar Negro y se dedicaba a comerciar con libros antiguos. Aquel día me enteré que no había asistido a mi primera comunión porque no era cristiano, como yo. Benito era el segundo de mis padrinos. Era de familia sefardita y había venido de muy lejos. Benito era óptico. Sus antepasados fueron expulsados de España en tiempos de los reyes católicos y se establecieron en Oriente, como las familias de Simón y Salomón. Mi padre les ayudó a salir de sus países en la época reciente en que fueron perseguidos y su vida corría peligro. Les consiguió pasaportes y un visado para España, y ellos se establecieron aquí. El tercero de mis padrinos era Salomón. Salomón era el que yo más quería y el que más se ocupaba de mí, porque mi padre no me prestaba mucha atención y mi madre había muerto hacía poco tiempo. Y también estaban Santos y Tomás, mis tíos por parte de madre, que fueron los que me dijeron que Benito, Simón y Salomón eran judíos y cuando murieran no irían al cielo, donde ya estaba mi madre. Mi padre no se ocupaba mucho de mí. Había sido un fotógrafo famoso y con muchos, muchos encargos. Después de la muerte de mi madre, se desinteresó de todo. Se volvió un vago y adquirió malos hábitos. ¿Qué pasa? ¿No te gustan? Sí. Me recuerdan cuando éramos niños y tomábamos una cosa que traían, creo que de Alejandría. Pasteles de kefir y licor de pera. Licor de dátil. Eran pasteles de kefir y licor de pera. Teresa. Salomón, ¿verdad que era licor de dátil? Mitad y mitad. Vámonos, Tomás. Unos eran de licor de pera y otros eran de licor de dátil. Pero es igual porque unos y otros estaban falsificados y en realidad se hacían con mondas de patatas. Me recuerdan los pasteles que hacía mi madre en verano. Vivíamos en lo alto de la montaña. Se veían todas las casas de las ciudades. Y a través de las torres y los tejados se veía también el mar. Y los buques que entraban haciendo sonar la sirena. Si quieres que te dé tu regalo, tienes que venir a cogerlo caminando por el borde. ¡No te pares! ¡Sigue! ¡Vamos, sigue! El equilibrio se lleva con la cabeza. Así, así. No tengas miedo. Lo más importante en esta vida es no tener miedo. Muy bien. Muy bien. Así. Quien es valiente vence, quien tiene miedo se cae.
Me exhalaso dos en Eichberg. Vete de esta casa y no vuelvas en tu vida.